Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más, estamos ya con todos ustedes aquí en esa fantástica máquina del tiempo, como solemos llamarle a nuestra alquería, donde vamos recorriendo zona a zona, calle a calle, palmo a palmo prácticamente nuestro municipio. Ya saben, si han estado viendo nuestros últimos programas, que hemos estado más o menos por esta zona, nuestro Fadín del Soltán, como don Manuel Domínguez ya nos aclaraba hace varios programas, que se llamaba toda esta zona, lo que es el cercado de la Virgen, todos los alrededores de nuestro famoso santuario. La zona de las explanadas que hemos recorrido durante varios programas, también hemos subido lógicamente toda esta ladera hasta la Glorieta, como se llamaba también antiguamente, y aquí se erigía concretamente la fábrica más famosa motrileña, la primera fábrica de azúcar, como era concretamente nuestra señora de la cabeza, conocida como la Alcolera. Y recordábamos, don Manuel Domínguez, cómo la Alcolera ha sido precisamente, bueno, pues la impulsora de económicamente hablando, agrícolamente también, de un motril que empezaba a ser pujante y sobre todo la que atrajo que luego llegasen otras fábricas también a motril. Efectivamente, nuestra fábrica, nuestra señora de la cabeza, de la familia Lario de Málaga, pues son la primera industria que se crea en Motril en 1855, la primera industria moderna de fabricación de azúcar. Antes había estado la fábrica Burgos, Burgos se la vende a la sociedad peninsular también, que había montado alguna fábrica, y al final son los Larios los que compran esta fábrica peninsular que había aquí, de la sociedad peninsular de azúcar que había aquí, y son ellos los que transforman esa fábrica. Ya era una fábrica moderna y que empieza a ser pues la primera fábrica de la segunda revolución azucarera de Motril. La primera había sido en el siglo XVII, a finales del siglo XVI y el siglo XVII se había perdido la caña de azúcar a partir de mediados de los años 50 del siglo XVIII. Y a partir de la mitad del siglo XIX es cuando de nuevo Motril entra en el auge azucarero, que lo va a mantener pues hasta la década del siglo XX, hasta finales del siglo XX. Y evidentemente, como bien decía, esta instalación de Nuestra Señora de la Cabeza en lo que era el Cerro de la Glorieta, lo que había sido el Cerro de la Glorieta, pues indudablemente es un foco de desarrollo de la cultivo de la caña, es decir, en Motril, la Vega de Motril empieza otra vez a convertirse poco a poco en una zona de monocultivo cañero, sustituyendo las antiguas variedades de doradilla por variedades modernas, más resistentes, más productoras en azúcar, que se habían venido, alguna variedad que había venido de América, de la caña americana, otras que se habían aclimatado en algarrobo, que se llamaba la algarrobeña, y empiezan a producir azúcar con estas nuevas variedades de cañas, y que pronto pues va a generar pues que la Vega de Motril entre otra vez en el desarrollo del cultivo cañero, y a la misma vez la predominancia que tienen los Larios sobre la producción azucarera con esta fábrica hace que otros cultivadores motrileños, grandes propietarios de tierras motrileñas, pues se planteen construir otra fábrica de alguna manera para que esta no tenga el monopolio de la producción azucarera. Por ejemplo, en la época que se crea. Sí, porque ella marcaba prácticamente. Claro, marcaba. Los precios, sobre todo los precios. Y los precios, claro. Que evidentemente, pues algunos grandes propietarios, la duquesa Santoña, la familia Moreu, etcétera, empiezan a plantearse pues construir, Falén Moreu, pues construir ellos también sus fábricas azucareras, pues un poco para atrás en competencia con la fábrica Larios, ¿no? Y esa competencia inicial de la segunda mitad ya del siglo XIX es la que hace desarrollarse la industria azucarera motrileña, que había prácticamente desaparecido. Y poco a poco pues se crea la fábrica San Fernando, se crea Santa Margarita, se crea las Dos Hermanas, es decir, las fábricas que es casi todas en la zona de Las Ventillas, zona de Camino a Las Ventillas, el Camino Pueblo Nuevo, donde se construye la mayor parte de esta fábrica. E incluso algún industrial, banquero, granadino, por ejemplo, La Chica,
construye también nuestra fábrica Nuestra Señora de las Angustias. La fabriquilla. Claro, era fábrica chica. Nuestra Señora de las Angustias, fábrica de chicas, y al final terminó siendo la fabriquilla. La fábrica, fábrica chica, pues fabriquilla. Pues fabriquilla, ¿no? Y empieza el auge industrial del azúcar, hasta tal punto que ya a finales del siglo XIX la competencia entre las propias fábricas es tal que incluso pues, la propia política de precios para ver quién se quedaba con la parte del león de la producción azucarera hace que los Larios entren en una política de precios que va a provocar pues que los pequeños labradores madrileños se enfaden muchísimo porque están en la ruina y le peguen fuego a la fábrica en 1901, ¿no? El 30 de marzo de 1901. Con lo cual es protagonista del auge de la caña, del auge y del declive. El declive, es decir, sobre todo en esos años, ¿no? De principios del siglo XX, quizás había demasiadas fábricas, pues estaba la fábrica de Salobreña, estaba la fábrica de Lobre, estaba la fábrica de Motrilla y demasiadas fábricas para las cañas que hay. Y los Larios empiezan pues una política muy agresiva de precio, es decir, pagan las cañas más a los grandes propietarios que le aseguran que al pequeño agricultor abastecer la producción de la caña, al pequeño agricultor le pagan poco. Y este se revela. Se revela y le pegan fuego a la fábrica. Le pegan fuego. Un acontecimiento que fue no solo a nivel motril, sino que evidentemente hubo un juicio después. Claro, y el incendio de la fábrica Larios era una potencia industrial. Larios era un gran personaje en aquella época, un gran empresario, y claro, la repercusión la tiene a nivel nacional la quema de la fábrica Larios. Claro. Se discute hasta en las Cortes, ¿no? Es decir, que indudablemente aquello se discute hasta en las Cortes, la quema de la fábrica. Larios, bueno, que tenía su propia plaza en Motril, la plaza Larios. La Larios, porque el plaza Ayuntamiento Jardinillo, de Motril muy la plaza, agradecido. La plaza Jardinillo era a las inversiones. La en 1875 le dedica la plaza Jardinillo, la dedica a Larios, ¿no? Y le pone la plaza del Marqués de Larios, que no tuvo éxito tampoco. Bueno, en unos años sí se llamó la plaza de Larios, y ya cuando en época de Carlos Castillo se ponen los jardines, pues empieza a llamar plaza de los Jardinillos. Pero es evidente que los Larios sí que tuvieron una incidencia muy importante en el desarrollo cañero moderno, de las fábricas modernas, en la historia de Motril. Por eso aquí tenemos todavía pues, algunos elementos de la fábrica y que forman parte de la historia del patrimonio industrial totalmente motrileño. La historia de Motril. Bueno, pues nosotros hemos hablado varios programas, lógicamente, de forma extensa, ¿no? De esa historia de la fábrica de Larios, la fábrica de Burgos, la fábrica de la Alcolera, como quieran ustedes llamarla, esta que tenemos aquí a nuestras espaldas. Y si ustedes quieren volver a recordarla, solo echar para atrás nuestros capítulos, que saben ustedes que los tenemos todos a través de nuestra página web y los pueden ver y saborear cada vez que quieran. Nosotros a partir de aquí vamos a seguir lógicamente en esta zona que tiene mucho que comentar. Nada más y nada menos que nos acercamos al cercado de la Virgen de la Cabeza, con su famoso santuario. Así que le vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de este camino de la playa, de la carretera de la playa. Vamos a hablar de tesoros, vamos a hablar de historias, vamos a hablar de ese maravilloso palacio de la reina Aixa Alorra que estaba aquí. Así que no se pierdan este capítulo y los que vienen, porque lógicamente seguro que con todo el detalle que nos ha hablado Manuel Domínguez no vamos a tener oportunidad de contárselo todo en el mismo programa. Así que si te parece, Manolo, hemos recordado un poquito cómo veníamos precisamente a esta zona de la Alcolera, con las explanadas, etcétera, y empezamos por este camino de la playa, que ha sido nuestra abertura al mar. No existía. Este camino, en lo que hoy es la Avenida Virgen de la Cabeza, o la carretera a la playa, como le decimos, es un camino moderno, porque el camino del mar tradicional venía por agua del hospital hasta la rotonda de la piscina y ya se unía con el camino del varadero hacia abajo, y era lo que en Motril se conocía como el camino del mar o camino del varadero. Pero esta zona no había nada, esta zona a lo mejor había algún camino por aquí, pero no con la amplitud ni el cerro estaba como está hoy. Seguramente todo, como hemos comentado ya en algún programa anterior, todo era una unidad morfológica desde el punto de vista geográfico, orográfica, donde se ve claramente el cerro debería ser una ladera que llegaba hasta la planada. La propia montañita, claro, del cerro, pues unía, mucho más, unía, claro, con la Alcolera, todo era una zona de cerrete.
Y siendo alcalde Jiménez Caballero, quizás por el ayuntamiento darle posibilidad tras los terremotos de 1884, Motril entra en una época de crisis, como es normal. Vienen los terremotos, viene además una época muy mala de frío, la caña se hiela y muy poco trabajo en Motril. Y el alcalde, que vivía precisamente enfrente, en los palacetes de los Jiménez Caballeros, antiguo palacete de los Herrera, en la esquina de la Plaza del Tranvía, pues deciden darle un corte al cerro y al monte de la Alcolera y hacer una carretera que uniera directamente desde la entrada, desde el camino de la entrada al cerro con... Desde la Casa del Alcalde. A la Casa del Alcalde. Hasta, ¡qué casualidad! Claro, dio mucho trabajo, es verdad que además en la época que se rebaja el cerro también, el cerro estaba la subida del cerro era más empinada. Y se hace pues esta apertura de esta avenida Virgen de la Cabeza. Hombre, en aquella época fue hasta criticado, ¿no? Porque decía que no, es que el alcalde está eso enfrente de su casa, un camino para darle vista a la casa y tal. Pero bueno, pudo ser una solución, una manera de acortar la distancia entre la entrada de las explanadas y el camino normal a través de esta avenida de Nuestra Señora de la Cabeza, que además se convirtió rápidamente pues, en un sitio muy importante de tráfico en Motril, que conectaba pues, desde la zona de la Matraquilla, unía por detrás de lo que hoy es la explanada, unía pues, con el camino del Varadero, que era, además era un pequeño camino, aquí no había. Y esto ya es otra apertura más importante porque evidentemente se convierte en una arteria fundamental. Quizá también le da más vida a la explanada. Quizá a comunicarse por este lado, en una zona pues que ya tiene. Seguramente en aquella época las carretas y todas esas cosas podían pasar por aquí, también le da más vida al paseo de la explanada. Claro, y, porque aquí recordamos que aquí había claveles y había huertas y, importantes. Claro. Hasta... Y además, pues seguramente pues el camino al mar pues provoca que haya una mayor tensión urbanística para esta zona, ¿no? Para esta zona. Tener en cuenta que aquí el paseo de la explanada, que está desde en los años 30 o años 40 del siglo XIX, Nuestra Señora de la Cabeza, la zona de la entrada de la Plaza del Tranvía, que era una zona importante de Motril ya en esa época, es decir, que tenemos, pues evidentemente que esta nueva avenida que se abre aquí, pues va a tener una aceptación bastante por los motrileños de la época. Fue una forma, seguramente, de que el ayuntamiento pudiera dar pues algunos salarios a trabajadores de Motril. A trabajadores de Motril, que en esa época pues, estaban pasando mucha falta, había mucho paro en Motril y una forma de mitigar el paro en Motril es pues, hacer este tipo de obras públicas que permitiera pues de alguna manera pues, dar algunos salarios, algunos trabajos a los trabajadores motrileños que estaban en paro, la caña se había helado, se había parado un poco las fábricas en aquella época, bueno, pues obras públicas, que era muchas veces la salida del polvorín, porque aquello automáticamente, cuando había mucho paro, la situación social se tensaba muchísimo. Y una de las salidas que tenían los alcaldes de aquella época pues, era hacer cuatro obras públicas. Las obras públicas que plantea el alcalde Jiménez Caballero, pues abrir aquí, cortar el cerro, rebajar un poco la subida al cerro y debió dar pues algunos salarios, trabajo para muchos de los trabajadores de Motril que seguramente se morían de hambre en esa época. Claro. Cuéntanos, porque bueno, estamos hablando de la carretera a la playa, el camino a la playa, luego lógicamente pues conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, bueno pues se va dándole más forma. Sobre todo con esos árboles, ¿no? Que ya se pusieron. Eso se hace, ponen después. Árboles, ya, conducciones, claro, mucho después. Y una serie de conducciones. Se hacen después. Los árboles ya cuando, en la época de Primo de Rivera, durante la dictadura de Primo de Rivera, la compañía Firmes Especiales asfalta esta carretera.
y se colocan los árboles, que no son plátanos de India, se dice plátanos de India, pero son otra variedad. El caso es que, igual que se hizo en Topaña, ¿no? Porque se plantaron muchos árboles de estos, que se trajeron de Argentina y se plantaron en los bordes de la carretera. Y se asfalta, ¿no? Se asfalta por primera vez esa empresa nacional de firmes especiales empieza a usar el asfalto para el pavimento. Antes tenían otro tipo de suelo. El matacán, que se llamaba, pues evidentemente no tenía. Pero ya para los coches rodados, para los coches de neumáticos, un firme como este asfaltado, liso y tal, pues permitía que se pincharan mucho menos, porque aquellas ruedas se pinchaban muchísimo, y evidentemente pues permitía que el asfalto fuera mucho, mucho más rápido y mejoró, ¿no? Y la carretera de la playa se convierte, es curioso, pero por esta calle también pasó un tranvía. Ah, hoy no lo vemos, pero hubo tranvía. Hubo dos tipos de tranvía. El mismo tranvía que teníamos ahí arriba, ¿no? Claro, el tranvía, es que hubo dos tipos de tranvía. El primero, que se construye en 1883, es un tranvía a vapor, que comunicaba desde la calle Nueva, desde la posta, con la playa. La empresa, por lo que se ve, no tuvo mucho éxito. De vez en cuando el tranvía descarrilaba, porque de vez en cuando se llevaban los raíles del tranvía, y se estableció por una empresa donde había socios madrileños un tranvía a motor, a vapor, para recorrer Motril. Nos podemos imaginar que desde la posta, calle Nueva, plaza del tranvía, tal, pues se bajaba por aquí, recorría todo Motril desde la posta, donde estaba la entrada a Motril desde la posta, pues para la gente que iría a la playa, pues se subía en ese tranvía. La empresa fracasó, y después lo que sí conocemos en los años 20 y tal, del siglo XX, es que sí que había un tranvía, pero de mula, tirado con un tiro de mula. Pero el primero fue a motor. De ese sí hay algunas fotillas, ¿no? Desde mula sí, del anterior al menos yo no he encontrado, pero sí que he encontrado los planos del trazado y la empresa, las acciones de la empresa y tal. Tenían incluso la idea de prolongar ese tranvía hasta Calahonda. Tenían la idea, pero tampoco salió el proyecto, porque ese tranvía del puerto, por lo que se ve, tuvo muchas dificultades, tampoco debió haber al final mucho trasiego de gente a la playa. En aquella época, estos quizás fueron adelantados a su tiempo, pensando en el desarrollo turístico de Motril, que viniera gente a Motril para ir a la playa, y también el transporte desde la playa hacia Motril. Pues de las mercancías que llegaban a la playa, todavía no había puerto, evidentemente, pero las mercancías sí que se desembarcaban en mercancías en la playa, y también pues, una forma de traer las cosas a Motril. Pero nos podemos imaginar aquel tranvía que tenía tres vagones, me parece, tres o cuatro vagones con su locomotora pasando por todo Motril. Es decir, era muy curioso, pero no llegó a ningún lado. La gente, cuando hablamos del tren de Motril, recuerda el tren que llevaba las piedras desde el Cerro del Toro, de al lado del Cerro del Toro, de lo que es el Cerro de las Piedras, en la laguna. Llevaba las piedras para hacer el puerto de Motril, pero eso estamos hablando del siglo XX. Sí, sí, que estamos. Pero allá, este tranvía de vapor era del siglo XIX. Y es curioso, ¿no? Porque se hace primero un tranvía de vapor, como fracasa, lo que hace es un tranvía a mulo. Que sí que se conserva alguna foto, y que cuya estación estaba, o la salida estaba, pues en lo que hoy nosotros llamamos la Plaza del Tranvía. La Plaza de los Herreros, la Plaza del Tranvía, que es. Y a lo mejor era hasta más económico darle a comer, pues, seguramente, a los mulos. Seguramente, seguramente. Hombre, el tiro de los mulos, pues había siempre un problema, que era la subida a la cuesta de la playa, que evidentemente a veces tenían que desenganchar mulos y meter mulos nuevos para que pudieran tirar, pero es verdad que siempre estuvo la idea de ese tranvía. Incluso en los años, principios del siglo XXI, en algún programa electoral se recupera la idea de poner un tranvía de Motril a la playa, ¿no? Pero no era una idea nueva. El tranvía ya había existido, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Y no había funcionado. Por desgracia, aquella empresa donde había algunos empresarios motrileños, como los Morés, en aquella empresa del tranvía vapor a la playa, pues no tuvo éxito. Hombre, hemos tenido tranvía, hemos tenido los mulos, hemos tenido los caballos, la diligencia. A principios de los años 80 del siglo. Y tuvimos el teleférico famoso. El
Sí, el cable aéreo. El cable aéreo. El cable aéreo. Eso fue una que tampoco, manera... Que tampoco llegó a funcionar. Sí, funcionó unos años. Pero tampoco fue una gigantesca empresa, muy complicada de hacer, pero tuvo poco rendimiento. La empresa Dipor, que es la que hizo el cable aéreo, para trasladar... Porque hay mucha gente todavía no lo tiene muy claro, ¿no? Porque como veían fotografías, pues pensaban que era simplemente de transporte de caña, ¿no? Era transporte de mercancías al puerto, desde Durcal. Es decir, en teoría, el ferrocarril llegaba hasta Durcal y de Durcal las mercancías se cargaban en el cable aéreo para llevarlo hasta Motril, con sus estaciones en Rules, en la fábrica del Pilar y la última en el puerto, en los almacenes del puerto del cable que había en Motril. Había incluso la playa del cable, todavía se recuerda el nombre del cable. La verdad que fue el teleférico más largo de Europa en esa época, es decir, fue toda una obra de ingeniería en aquella época. Bueno, tampoco tuvo demasiado éxito, duró relativamente poco. No era mala idea, ¿eh? Era una manera de sustituir el fracasado tren de construir la historia del tren de Granada con Motril, una forma de sustituirlo. Claro, no podía, el cable aéreo no llevaba pasajeros, llevaba conetas de carga. Pero que sí. Pero tuvo... se hizo ahí como ese estudio, ¿no? Y se preparó estudio magnífico y además hay trabajos. Publicado sobre el cable aéreo, trabajos muy interesantes publicados sobre historiadores de la industria y tal, sobre el cable aéreo, y está muy bien, está perfectamente datado, hay muchas fotografías, ahí están los planos, es decir, se conserva, está el estudio técnico, es decir, que se conserva muchos datos sobre el cable aéreo. Fue toda una empresa de nivel en el Motril de aquella época. Vino a sustituir el fracasado proyecto del ferrocarril, lo sustituyen por un cable aéreo. Funcionó unos años, pero curiosamente el cable aéreo en Motril siempre estuvo la idea de comunicar Motril con la playa mediante algún sistema de tren, porque el transporte ferroviario era lo más barato, y es verdad que lo tuvimos. Sí, nos podemos imaginar pues, vías de tren, de vía estrecha, lógicamente, sería un tren pequeñito, pues comunicando desde la posta hasta la playa, pasando por medio de Motril. Yo digo que la memoria que tenemos muchos de los motrileños antiguos era el tren del puerto, pero el tren del puerto era el siglo XIX. Lo que estamos hablando es del tren del puerto del siglo XX. Lo que estamos hablando de un tren a vapor, de un tranvía a vapor del siglo XIX, finales del siglo XIX. Es toda una historia, ¿no? Había muchos problemas. Yo he leído artículos que la gente se subía, paraban el tren, mañana habían desaparecido un trozo de raíles, entonces, es decir, tenían que pasar las cargas de burro y de caña y se tenía que parar el tren. Era todo un espectáculo. Era un espectáculo. Y la verdad es que es muy curioso y pasaba, pues claro, por la avenida de Virgen de la Cabeza hasta llegar a la playa. La carretera a la playa que, bueno, habrá sido testigo de centenares de historias y de aventuras. Las pasábamos nosotros con la Alsina nada más de aquí a la playa, pues imagínate con los mulos y con los vapores y con los teleféricos. Claro, y después también que la zona del Varadero también se convierte en una zona bastante interesante desde el punto de vista comercial, ¿no? Antes incluso que se hiciera el puerto, ya había carga y descarga, había empresas que ya se dedicaban al transporte y a recepción de transporte de barcos. Es verdad que se hacían las cargas era muy complicado porque había que hacerla con barcaza de las cosas del puerto, pero sí que es verdad que antes de que se construyera el puerto de Motril, pues ya había tráfico de mercancías en la playa de Motril, y en el Varadero pues se conservan hasta fondos de algunas de las empresas que se establecen en Motril, pues, dedicadas siempre por catalanes motrileños. Claro, se establecen. Sí. Y nosotros que iremos lógicamente también al Varadero y conoceremos su historia, ese famoso castillo de defensa que teníamos allí, muchas cosas, muchas historias. Pero bueno, nos estamos acercando, lógicamente hemos subido por la carretera de la playa y estamos ya empezando a rodear el cercado de la Virgen, lógicamente, con nuestro santuario de la Virgen de la Cabeza. Bueno, pues protagonizando, como ya saben ustedes, siempre apadrinando a Motril. Y todas esas estampas motrileñas que siempre protagoniza, ¿no? Nuestro famoso castillo de la reina Aixalorra y después santuario, ¿no? De nuestra Virgen de la Cabeza. No nos va a dar tiempo
lógicamente, hablarle de todo porque ya prácticamente se nos está acabando el programa. Esto ha sido un pequeño avance, pero sí te pediría, Manolo, eso, un pequeño avance de lo que va a ser el siguiente programa, porque ya estamos aquí. Y esto, lógicamente, como decimos, es el corazón de la historia de Motril, donde podemos hablar de aventuras, de tesoros, de reinas, el Fadín del Soltán, como hemos mencionado varias veces, que era todo este... Este es uno de los sitios emblemáticos de Motril, ¿no? Es decir, el Cerro de la Virgen, ¿no? Y además muy antiguo, es decir, hay datos pues desde el siglo XV de este cerro que está a las afueras de la ciudad y que tiene una importancia tremenda. Yo decía que seguramente todo esto está modificado, ¿no? Todo esto debió ser parte de una misma estructura, estaría unido el cerro con la arcolera, con la esplanada, y esto va... Luego se han ido dándole cortes al cerro, ¿no? Y creando esta unidad, como es el Cerro de la Virgen, por otro la esplanada, por otro la arcolera, ¿no? Separados por caminos, la carretera a la playa, el camino este que bordea el cerro, pero en su época debió estar todo prácticamente unido. Y el Cerro de la Virgen tiene una historia increíble, ¿no? Es decir, desde el siglo XV hay datos, desde la que era propiedad de los reyes de Granada y existió la alcazaba de musulmana, pues, y todas estas tierras que estaban lo que hoy conocemos, el parque, el Fadín al Sultán, el cercado a la Virgen, que también fueron propiedad de los reyes de Granada, reyes nazarí de Granada, y que, bueno, pues después formaron parte de las propiedades de los condes de Borno o de doña Francisca de Guzmán, que después fueron los marqueses de Valera posteriormente, y que pues, esta zona es la zona más cálida de la Vega de Motril, curiosamente, ¿no? Y que tuvo pues una grandísima importancia desde el punto de vista agrario, ¿no? Es decir, que tuvimos... en esta zona tuvimos, pues evidentemente, un campo de los sultanes, el campo, qué bonito, ¿no? La historia del campo del sultán, ¿no? El Fadín Sultán, y que tan importante fue. Yo últimamente que estoy trabajando sobre la familia Borno en Motril, los Ramírez de Haro en Motril, ellos lo dicen, tengo propiedades en el pago de Nuestra Señora de la Cabeza por debajo del Cerro de Nuestra Señora, pues estamos hablando de 1580, ya existía la Virgen de la Cabeza, ya estaba aquí, y evidentemente pues habla y dice, es el cerro donde está al lado del Cerro de la Glorieta, donde la guardia por la noche hace las excusas para prever los ataques de los piratas y tal, y esto debió ser, pues evidentemente, pues toda una historia de Motril, justo a la entrada de Motril, y como entrada, curiosamente, como entrada de Motril desde la playa, curiosamente se sacraliza. Que es otra historia de las más bonitas, cómo se sacraliza Motril, cómo Motril, de un pueblo musulmán, se convierte en cristiano, y en todas las entradas de Motril hay ermitas. Es decir, una forma de sacralizar, y aquí, por supuesto. Ermitas, cruces, etc. Claro, sobre todo, pues, y aquí no faltaría, cómo iba a faltar una ermita en la entrada de Motril, que además es muy curioso porque no solamente se le dio culto a la Virgen de la Cabeza en el cerro en Motril, también se le dio culto a San Telmo, porque San Telmo era el patrón de los marineros y desde el cerro se veía toda la marina. Claro, 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 claro. Y claro, ahí tenían un altar dedicado a San Telmo junto con la Virgen de la Cabeza. Es decir, es un culto que en Motril conoce muy poca gente, que ha estudiado Domingo López, y que evidentemente pues también formó parte de las creencias motrileñas. En Motril también era un pueblo volcado al mar, lógicamente, y San Telmo pues también era protector de los marinos, ¿no? Y también se le dio culto aquí, el mejor sitio de Motril para ver el mar. Totalmente. La altura del cerro. Totalmente, además estaba en un sitio totalmente estratégico. Bueno, pues un pequeño avance de las historias que van a venir en nuestro siguiente programa, aquí precisamente en nuestra alquería, porque lo va a protagonizar sobre todo nuestro Cerro de la Virgen, nuestra iglesia, nuestra historia o la historia de nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza, historias y leyendas de tesoros que también, de túneles y de tesoros, como digo, que había por aquí y que se la vamos a contar en nuestro próximo programa. Así que no nos dejen, ya saben que aquí en Telemotril les vamos contando la historia de nuestro municipio paso a paso, como siempre con los comentarios de grandísima calidad que nos aporta
nuestro cronista oficial de Motril, don Manuel Domínguez. Les esperamos aquí en la Alquería la semana que viene. Hasta entonces.